Días. El día de hoy vamos a presentar el webinar Trabajar con robots colaborativos de forma segura. Vamos a empezar con el webinar. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y comenzamos. En este video que les estoy mostrando es un poco de las cosas que puede hacer los robots colaborativos de la marca Techman. Si se fijan, son bastante, de hecho ahí vienen las aplicaciones, son bastantes aplicaciones que se pueden desarrollar de una forma segura, en el cual pues vemos que hay personas trabajando a un lado de los robots, y podemos ver que los robots pues no solamente están enfocados a una cierta área, podemos ver que están enfocados a diversos sectores en los cuales pues prácticamente los podemos enfocar a aquellas aplicaciones que son no ergonómicas y repetitivas en nuestros procesos. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. La idea de este video es mostrarles un poco de la tecnología y de las capacidades y aplicaciones que se pueden desarrollar. Vamos a empezar con un concepto muy básico. Algunos de ustedes ya sabrán acerca de la tecnología de robótica colaborativa. Algunos a lo mejor son nuevos en esto. Por lo tanto, quisiera compartirles esta pequeña información. Y vamos a empezar con la pregunta típica, ¿no? Para aquellas personas que son nuevas y quieran implementar esta tecnología en su industria, en sus empresas, en sus escuelas. Vamos a ver acerca de qué es la robótica colaborativa en sí. En la presentación podemos ver en la presentación podemos ver que tenemos tres definiciones. Voy a hacer una pausa. Todas las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat y mi compañero Hernán Palacio nos va a hacer el favor de contestarlas. Muchas gracias. Continuando, en las tres definiciones que tenemos aquí son diferentes. Lo quiero ver quiero que lo vean de esa forma, porque muchas personas, incluso nos hemos topado con personas que nos dicen, oye, es que yo quiero un robot colaborativo, pero no saben que también un robot colaborativo se le puede llamar cobot. Entonces, por eso puse estas tres definiciones. Pero en sí, ¿qué es un robot colaborativo? En sí, los robots colaborativos o los cobots nos sirven para automatizar procesos industriales, ya sean repetitivos, manuales, no ergonómicos laboralmente o que pongan en riesgo a las personas. Hay que considerar siempre esta parte. Los robots colaborativos, como su nombre lo dice, es para colaborar con una persona. Y la seguridad es primordial en estos robots. Automatizar procesos no ergonómicos. Específicamente esta parte, la ergonomía laboral es un tema muy delicado, porque muchas veces en la industria hacemos esos procesos que desgastan a una persona sin querer o sin saber. Estamos desgastando a la persona, y hay que tomar en cuenta que la capacidad humana es impresionantemente grande, y podemos poner a una persona que haga o resolver un problema con una persona que en realidad puede desarrollarse 100% en habilidades para poder resolver ese tipo de problemas. Pero cuando pones a una persona a trabajar con procesos que son muy repetitivos, logramos que esa persona se fastidie, se canse, y es donde empiezan los problemas de rotaciones en nuestras plantas, y entonces ahí entra la parte de ergonomía laboral y procesos repetitivos. Voy a mostrarles un pequeño video en el cual se está viendo robots colaborativos trabajando con personas. Directamente, o sea, si podemos observar, están al lado de las personas.
Esto es ya un hecho, o sea, la robótica colaborativa llegó para quedarse. Esto ya es 100% necesario en las industrias. O sea, cuando empezó lo que es la pandemia, se vieron que los procesos, pues en realidad, que no estaban automatizados, en realidad sí les pegaban a las empresas. Los robots colaborativos, pues en realidad llegaron para facilitar la automatización en las industrias. Veámoslos como un aliado en el cual podemos hacerlos trabajar, se puede decir, 24/7, y que tengan una repetibilidad pues constante en el proceso. Como pueden observar, muchos de los robots que están ahí en el video que se está mostrando, pues prácticamente están trabajando a la par con la persona, en la cual pues no vemos así una celda, no vemos un alto, se puede decir, altos equipos de seguridad para que vaya a colisionar con la persona. Y entonces podemos ver que pues sí se puede implementar, y esto es un hecho, o sea, ya en muchas industrias se está implementando esta tecnología porque se ha demostrado de que la colaboración entre una persona y un robot colaborativo puede llegar a que la eficiencia de tu producción o de tu aplicación sea más eficiente, vale la redundancia, ¿no? Incluso si lo vemos de esta forma, cuando tienes un robot colaborativo trabajando con una persona, pues están en una relación para poder implementar un proceso o un proceso, sí, un proceso final. Pero cuando ya tenemos una celda totalmente automatizada con un robot, pues prácticamente es verdad que tu proceso está en una eficiencia de 100%, pero ¿qué pasa cuando esa máquina se para? Pues prácticamente tu eficiencia baja, ya que pues el proceso pues se paró, ¿no? La ventaja de los robots colaborativos es de que en grado caso de que si un proceso ya fue obsoleto, tú puedas poderlos tomar y llevarlos a otra posición o otra aplicación, mejor dicho, para que el robot pueda trabajar con con esa aplicación nueva que le acabas de crear. Una característica muy, 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 se puede decir, muy resaltante de los robots colaborativos, que todos deben de tener, es una facilidad de programación. Tienen que ser rápidos de instalar. Tienen que tener una facilidad de multitareas y tienen que tener seguridad. Estos son cuatro puntos elementales para los robots colaborativos. Tecman Robot actualmente es el robot colaborativo pues, más fácil de programar por su sistema de diagrama de bloques, en el cual ahorita más adelante vamos a mostrar cómo es que se hace esto. Rápido de instalar, pues los robots colaborativos no pesan mucho, son fáciles de instalar. En flexibilidad de multitareas, la ventaja que tenemos con Tecman Robot es de que con sistema de visión puedes hacer múltiples tareas, ya que pues la cámara de visión te ayuda no solamente a tomar una referencia en ciertas piezas que vayas a tomar, sino que también te ayuda en calidad, te ayuda en checar pues piezas buenas, piezas malas, encontrar ciertas características que estás buscando en tu proceso. Entonces, estos son los cuatro puntos claves que deben de tener los robots colaborativos. Hablemos un poquito sobre las normas de seguridad, que es muy importante. Dentro de las industrias, se tiene el miedo de poner un robot a un lado de una persona. Y es por el hecho de que pues no conocemos la parte de seguridad que tienen o muestran los robots colaborativos. Para aquellas personas que nos están visitando en este webinar, que están en la parte de seguridad en sus empresas, créanme que los robots colaborativos sí están diseñados para que trabajen con una persona a un lado. Ahorita les voy a enseñar las normas de seguridad que deben de cumplir. Y esto es muy importante porque pues son
normas que tienen que tener sí o sí los robots colaborativos para llamarlos robots colaborativos. La ISO TS 15066 primordialmente es la ISO de robótica colaborativa, bueno, la ISO que se realizó para la robótica colaborativa. Esta ISO prácticamente nos dice que las guardas tradicionales y los dispositivos de protección que mantenían a los seres humanos y los sistemas de robots aparte ya no podrían ser necesarios. Para algunas aplicaciones, específicamente porque los robots colaborativos se le puede delimitar las fuerzas, los torques, velocidades. Ese es el concepto muy, muy grandes rasgos de lo que es la ISO 15066. Primordialmente, un robot industrial pues, no va a tener este tipo de características y no va a tener la ISO, por lo tanto no se puede implementar. Pero ojo con lo que acabo de decir, los sistemas de seguridad podrían no ser necesarios, eso es muy, 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 muy cierto y ahorita lo vamos a ver por qué. Prácticamente pues esto es en términos generales acerca de la norma ISO, pero en realidad podemos ver de que la importancia de esto es de que siempre se considere mantener seguros a nuestras personas que están trabajando para nosotros, nuestros empleados, operadores. Esa es la característica primordial de la robótica colaborativa. Cuando se busca un robot colaborativo, es inmediato pensar cuál va a ser el uso final que le vamos a dar a este robot. ¿Por qué? Porque es verdad que el robot colaborativo por sí solo sí es seguro, pero ¿qué pasa cuando la aplicación final no es segura para la persona? Me refiero a aquellas aplicaciones donde tengamos un herramienta final que pueda dañar a una persona. No podemos solamente decir, tengo un robot colaborativo, le pongo una antorcha para soldar y lo dejo trabajando con una persona. Por eso es que dice que a veces se tiene que implementar, a veces se debe considerar poner seguridad en esos casos. Porque los robots colaborativos sí pueden soldar, pueden hacer, son robots que pueden hacer múltiples tareas, pero sin embargo, cuando le pones una herramienta que pueda dañar a una persona, pues en realidad la aplicación ya deja de ser colaborativa. Enfocándonos en esta parte de las ISOs, siempre fíjense en las hojas que tengan los robots colaborativos, que cumplan con estas normas de seguridad. Yo les estoy presentando las certificaciones y verificaciones que tiene Tecman Robot como el robot colaborativo, en el cual pues les vuelvo a repetir, la seguridad es primordial, o sea, el robot colaborativo debe cumplir con estas normas aplicables y debe tener la documentación adecuada para, como prueba de que es un robot colaborativo. Siempre, para aquellas personas que son nuevas, fíjense en esto, se los recomiendo, porque esto es lo primordial para poder saber si el robot es colaborativo o no. Sus certificaciones y sus verificaciones de seguridad con respecto a las normas de seguridad. Podemos encontrar también algunas otras normas de seguridad que están enfocadas en la parte de robots colaborativos, como se muestra en la pantalla. Prácticamente son algunos conceptos que le quiero compartir para que lo tengan de forma genérica. Si alguna vez van a implementar esta tecnología, les sugiero que se fijen sinceramente en esta parte. Y reitero, o sea, la parte de robótica colaborativa es para que trabaje con una persona a un lado de una forma segura. Por lo tanto, hay que siempre llevar a que si una aplicación en sí es colaborativa, que tenga un herramental, un gripper colaborativo. Si no es colaborativa 100%, me refiero a que va a llevar un gripper diseñado,
hay que tomar en cuenta los criterios de seguridad para que el robot, bueno, que la herramienta y el robot no vayan a colisionar con algo o que vayan a dañar a una persona. La integridad de las personas es primordial. Y les digo que pierdan el miedo de la tecnología porque sabiendo que el robot es colaborativo y teniendo buena asesoría en cuestión de implementación, créanme que su eficiencia en sus aplicaciones repetitivas va a subir tremendamente. Entonces, les recomiendo que si aún, es como si aún no conocen esa tecnología o quisieran implementarla o no saben cómo, pues con toda confianza nos pueden llamar a nosotros y es Automation. Les dejo mi contacto ahorita, otra vez. Pero es importante, si también va en la parte de enfoque de el análisis de riesgo que se tiene que hacer en una aplicación, esto también es importante porque muchas veces no se considera. Pero es también muy importante el análisis de riesgo para la implementación de un robot. Entonces, se lo dejo como comentario y vamos a ver ahora lo que son las cuestiones de HRC, que es Human Robot Collaboration, porque prácticamente la norma ISO realizó estos cambios en la robótica para poder llegar a una colaboración, como dice HRC, una colaboración entre robot y humanos. ¿De qué forma? Pues lejos de reemplazar, la idea de la robótica colaborativa es lejos de reemplazar a los trabajadores humanos, los robots colaborativos, pues mejoran la productividad y liberan tareas en monótonas y repetitivas, permitiéndoles pues concentrarse en trabajos más complejos, ¿no? Que prácticamente que podemos nosotros encontrar en nuestra planta. La parte de colaboración entre humano y robot es un hecho como lo vimos en el video. ¿Qué te ayuda un robot colaborativo? Pues prácticamente te ayuda en la parte de una colaboración entre una persona, destreza, flexibilidad, ayuda. Es una ayuda para tu proceso y es una eficiencia que vas a tener en ese punto, en esa aplicación. Como les decía, pues ofrece una fuerza, ofrece resistencia en tus aplicaciones. Sabemos de que tenemos una idea muy rara, bueno, no rara, o sea, una manera de pensar diferente cuando decíamos un robot a un lado de una persona. Nos imaginamos un robot grandísimo que carga, no sé, 400 kilos. Y ahorita tú dices, bueno, entonces los robots colaborativos son para ayudar a una persona, trabajar a una persona, y están enfocados a que me ayuden. Entonces, aquellas aplicaciones que veamos, esta aplicación es demasiado, se puede decir, repetitiva, sencilla, tengo cambios de rotación, bueno, ahí va un robot colaborativo como dato. Un ejemplo de un caso que se nos dio es de que había una aplicación donde una persona tenía una función en esa empresa en la cual solamente consistía en agarrar una brocha y limpiar un producto. Esa persona lo hacía un turno y tenían tres personas, eran tres turnos en esa planta, en la cual, pues, al ver ese proceso, decían ellos, es que, pues, la gente se me va. Después de una semana, las personas que están haciendo esta secuencia lo hacen mal, me pega en calidad. Y tú entiendes, bueno, pues sí, ¿no? O sea, porque pues prácticamente que pongas a una persona a que limpie con una brochita un equipo, pues prácticamente solamente está haciendo esto con la mano. Y tu capacidad humana es más que suficiente para hacer otras cosas. Y se va a aburrir y lo va a hacer mal. Y eso te pega, pero esa parte no se comprende al operador, no la comprende, pero sí te pega en calidad. En esas aplicaciones van los robots colaborativos, o sea, como ayuda para que puedas tener un proceso eficiente y esas aplicaciones repetitivas las puedas llevar a un proceso automatizado, porque pues si estás dentro de la parte de la industria 4.0 o quieres implementar, este es un paso, o sea, este es un paso para llegar a ello. Después de
de la norma ISO 15066 empezaron a existir cuatro tipos de operaciones de robótica colaborativa. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de operaciones? Parada supervisada, en la cual el sistema robótico opera a una velocidad normal siempre y cuando pues, no interrumpa la seguridad del robot. Prácticamente en la imagen 1 podemos ver que pues, entrando a la parte del robot, el robot está en su zona de trabajo, pero se detiene. También está la parte que se realizó de guiado en mano. Prácticamente es, tú puedes mover el robot a la posición que tú quieras. El sistema se mueve cuando la persona lo permite, solamente cuando tú lo permites. Y pues prácticamente es la forma de trabajar con guiado a mano, ¿no? El tercer elemento es control de velocidad y separación. ¿A qué me refiero? Acabamos de decir antes de que un robot colaborativo tiene la capacidad de poder limitar sus torques y velocidades. Por lo tanto, tiene que tener esa capacidad. Y yo le puedo decir cuándo bajar sus velocidades o cuándo no, a través de programación. Y también está la parte de limitación de fuerza y potencia. Esto es primordial para que puedas contemplarlo e implementarlo en tu planta. Pero ahí en la parte de colaboraciones entre humano y robot existen cuatro tipos de interacciones con robots colaborativos. ¿Cuáles son estas cuatro interacciones? Principalmente es sin interacción, prácticamente cuando el cobot trabaja de una forma autónoma e independiente, o sea, no hay una relación entre una persona y un robot colaborativo, son trabajos independientes. Está la parte de interacción en forma de colaboración, en el cual el operario y el cobot trabajan al mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿no? O sea, podemos ver que en la imagen están dentro del space work de su espacio de trabajo, de todo lo que están haciendo, y están en colaboración. En coexistencia, el operario y el cobot trabajan al mismo tiempo en espacios diferentes. Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una actividad y el robot está a un lado de mí haciendo otra. Esa es la parte de coexistencia. Y cooperación es cuando, por ejemplo, el robot y el operario trabajan al mismo tiempo pero en tiempos diferentes. Pero podemos decir que esta parte es de que yo estoy haciendo algo y se lo paso al robot para que él complemente esa aplicación o ese desarrollo de lo que estoy realizando. Esos son los cuatro tipos de interacciones que se tienen con los cobots y son los cuatro tipos de interacciones que se van a implementar en planta. Ya va a depender de la aplicación cuál es la que se va a querer realizar o cuál es la que necesitas para poder implementar el robot. ¿Cómo te podemos ayudar nosotros? Como ellas, nuestros clientes nos ven como un asesor en el cual pueden confiar con nosotros para poder resolver los problemas que tengan en la industria, en el cual, pues, repito otra vez, nos gusta mucho hacer este tipo de sinergia en las cuales nos gusta escuchar a nuestro cliente, ver su necesidad y nosotros sugerirles con nuestra experiencia qué es lo que nosotros vemos para que pueda automatizar su proceso. Nos toman como asesores también, en lo cual es muy grato por parte de ellos, confían bastante en nosotros y esta carta es para todos, ¿no?, los que nos visitan el día de hoy. Si tienen alguna aplicación o quisieran desarrollar esta tecnología, pues con confianza pueden contactarnos. ¿De qué otra forma te podemos ayudar? Tenemos cuatro modelos de robots colaborativos con diferentes capacidades, en las cuales tenemos un robot que es el TM5700 con 700 milímetros de alcance, con 6 kilos en su payload. Tenemos un robot TM5900
con 4 kilos de en su payload y 900 milímetros de alcance. Tenemos otro robot colaborativo que es el TM12, que carga 12 kilos en su payload y tiene un alcance de 1300 milímetros. Y el TM14 con 14 kilos en su payload y 1100 milímetros de alcance. Son prácticamente estos 4 modelos en los que manejamos. Sin embargo, para aquellas personas que están el día de hoy de escuelas, también hemos hecho algunas celdas educativas porque es importante que lo consideren para el futuro. O sea, esto es lo que se va a estar viendo, es lo que sus alumnos van a estar topándose en la industria. Entonces, de una forma nosotros también podemos ayudarlos a capacitaciones e incluso hacemos celdas educativas para las escuelas y para la parte de las industrias, pues la implementación y el soporte pues es local, o sea, con nosotros, y cuenten con nosotros para cualquier cosa que se les ofrezca acerca de robótica colaborativa o incluso de las tecnologías que manejamos. E incluso también tenemos otros modelos para aquellas aplicaciones donde se necesitan un AGV. Prácticamente tenemos robots colaborativos que se pueden montar en AGVs. Los AGVs son aquellos carritos que son guiados automáticamente. Si tú tienes en tu planta algunos de esos carritos, probablemente puedas complementar esa aplicación con un robot colaborativo y puedas desarrollar 100% la aplicación. Vamos a empezar con la parte de mostrar un poco de lo que le acabo de decir físicamente en nuestro robot, en el cual también les voy a mostrar en nuestro software cómo se limitan las fuerzas y torques, cómo es que se ve nuestra interacción en el software de robótica colaborativa, ya en la parte enfocándonos en Techman Robot. ¿Nos pueden dar unos segundos?
¿Se escucha? Perfecto. Una disculpa, ahí tuvimos un pequeño problemita con el audio, pero ya se solucionó. Vamos a mostrarles un poco de la interacción con el software de Techman Robot, especialmente en la parte de seguridad, que es el tema que estamos viendo hoy. De lado, o sea, la interfaz es completamente gráfica, o sea, lo pueden ver ustedes. Del lado izquierdo tenemos las herramientas de programación. Y vamos a entrar a la parte de seguridad y les quiero mostrar lo siguiente. En la parte de configuraciones, en seguridad, en esta parte de aquí, con nuestro robot colaborativo, podemos delimitar lo que acabamos de decir, los torques, velocidades de nuestro robot colaborativo. De esta forma, podemos delimitar aún más esas funciones de seguridad, se puede decir, para que tenga, no tenga tanto torque y cuando llegase a colisionar con algo, que en su grado caso puede pasar, pues el robot se detenga, ¿no? Automáticamente. Para eso están diseñados, para que no puedan causar un daño a una persona y no vayan a realizar una acción que, por ejemplo, en robots industriales, si tú trataras de pararlo con algo, pues prácticamente pues podrías hasta perder la vida, ¿no? Pero en robots colaborativos es primordial esa seguridad y es muy eficiente la parte de limitar los torques, o si tú ya sabes que estos torques son los que yo necesito, pues así los dejamos. Que también quiero mostrarles. Dentro de nuestro robot colaborativo podrán encontrar lo que son las funciones de robótica colaborativa, en las cuales tú puedes determinar en qué partes del cuerpo llegase, o sea, es llegase, no es de que a fuerzas, es llegase el robot a colisionar con una persona. Si podemos observar, en la parte donde está el icono de la persona, ya están caracterizados las partes del cuerpo, y del lado derecho, donde está aquí mi mouse, se pueden observar que cuando yo implemento o pongo una nueva casilla, la velocidad, o sea, chequen aquí, la velocidad y la parte del porcentaje en modo colaborativo disminuye. O sea, puse aquí que ahora sea en la parte inferior del cuerpo, pero si pueden observar también, pueden en las dos de arriba, en lo que es la parte de la cara, la cabeza y el cuello, aparecen estas dos casillas. Pero ojo aquí, si yo selecciono estas casillas, automáticamente me manda un warning, una alarma diciendo, oye, pues no puedes poner un robot colaborativo, o no puedes en sí no poner un robot donde vaya a pegar con una persona en su cabeza, en su cuello. Por lo tanto, solamente es como, lo dejan para recordarte que pues si tú piensas que el robot va a pegar con una persona en su cabeza, tienes que checar tu análisis de riesgo, tienes que checar tu aplicación, porque pues no es viable, no se puede, e incluso también con el cuello, no es viable esta parte, es inseguro para la persona. Esto es lo que les quería mostrar. Voy a hacer una demostración con el robot, en el cual mi compañero Hernán va a realizar una de las operaciones que se pueden hacer con robots colaborativos, que son guiado en mano. En el cual podemos ver de que Hernán está moviendo el robot, y no solamente eso, si vamos en la parte de nuestro programa, cada vez el robot tiene dos botones, uno que es de free y otro que es el de point, en el cual el free hace que mis servos se liberen y yo pueda mover el robot de una forma a que como me convenga, y el point me sirve para grabar los puntos de programación en el robot, es decir, cuando él lo mueve y le da la parte de point, pues prácticamente se guarda el punto en el que el robot se encuentra.
Vamos a dar play a nuestro programa. De la parte de aquí, podemos ver la parte del flow, o sea, de nuestro programa. Prácticamente son los puntos en el cual Hernán programó el robot. De esta forma se está moviendo actualmente nuestro robot en vivo, como se muestra en la imagen. Y ahora lo que les quiero mostrar es la parte de seguridad e importancia de limitación de torques en los robots. Hernán ahorita me va a ayudar a implementar una prueba. En la cual, pues prácticamente con un globo, o sea, con un globo está parando el robot colaborativo. Lo vamos a repetir otra vez para que se alcance a ver. Esta es la parte de seguridad que se quiere mostrar. O sea, tengo un globo y prácticamente llega y colisiona con el globo y se detiene. O sea, es bastante eficiente la parte de seguridad y el alcance que podemos tener para la implementación en nuestra planta de robótica colaborativa, pues también es muy, 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 muy importante. ¿Qué otra cosa les quiero mostrar en la parte de seguridad? No solamente se pueden limitar torques, no solamente se puede determinar esos puntos de donde la persona, bueno, el robot puede llegar a colisionar con la persona, sino que también podemos delimitar nuestros space work, le podemos decir espacio de trabajo, en el cual podemos crear planos para que el robot entre en modo colaborativo, y en modo colaborativo me refiero a que reduce su velocidad y sus torques para que cuando llegase a colisionar, pues se detenga muy rápidamente. E incluso esos planos me sirven para delimitar el espacio de trabajo para que el robot no pase hacia un área donde no quiero que vaya. Vamos a verlo. Voy a quitar estos puntos que acabamos de crear. Voy a ir a la parte de settings. En la parte de operation space. Y aquí voy a crear un nuevo plano en el cual vamos a ponerle plano webinar, es el nombre que yo le quiero dar. Le damos OK. Permítame. Sí. Lo vamos a dejar en una posición de esto. Lo que estamos viendo es en tiempo real, o sea, si se mueve, o sea, se lo está moviendo Hernán, se mueve el robot. Ahorita lo estamos viendo ahí en el video. Y vamos a crear un plano, o sea, vamos a crear un plano en el cual vamos a delimitar de que el robot no vaya a las posiciones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a agregar un nuevo plano. Nos pide específicamente tres puntos para crear un plano, es más que necesario. Hernán ya movió el primer punto, le voy a dar en point para que se guarde. Vamos a moverlo al siguiente punto. Si se fijan aquí, en el robot se creó este punto. Este es el punto que acabamos de crear. Y después, aquí está el otro punto del segundo punto que acabamos de crear. Y por último, el tercer punto. Y automáticamente
El plano se crea, o sea, ya esto es más que suficiente para que los planos se crean. Le damos OK. Y me dice, pues sí, o sea, tú tienes tu plano, o sea, tú tienes tu plano aquí, pero ¿qué es lo que quieres que se haga? ¿Quieres que cuando entre aquí el robot colaborativo entre en un estado de modo colaborativo, en el cual, como pueden observar, cuando Hernán, cuando se ve aquí en el simulador también, se supera la parte del plano, el robot entra en modo colaborativo, empieza a parpadear como en azul, clarito y verde, pero cuando ya lo baja, queda en un estado de verde fijo. Esto es porque cuando superas, pues entras en esta zona que está aquí en el software de modo colaborativo, pero sin embargo, si yo quisiera que el robot estuviera, cuando vaya arriba de ese plano, se parara automáticamente, le doy en stop y vemos que el space bar se reduce. Ahora, ¿qué pasa cuando Hernán trata de subirlo hacia arriba? El robot va a error, pero lo bajamos y está dentro de nuestro rango. De esta forma, se pueden hacer planos y delimitar áreas en la cuestión de nuestro robot colaborativo. Esto es muy eficiente en algunas aplicaciones. Lo está moviendo Hernán prácticamente en todos lados y en la parte donde está operando o el space work que se tiene aquí en el software, pues trabaja normal, ya sobrepasa y te marca una falla, ¿no? Porque esa es la parte de seguridad. De nuestra parte, este es el webinar número uno de trabajar con robótica colaborativa de forma segura. Les agradecemos bastante su tiempo. Ahorita les voy a pasar otra vez mis contactos para que puedan llamarnos sin ningún problema. Les dejo aquí en el webinar también las redes sociales que nosotros estamos inscritos. Si quieran inscribirse ustedes, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a la página de Facebook, ahí vamos a estar publicando los siguientes webinars. Les vuelvo a comentar, estos webinars están hechos para que empieces con seguridad y termines con un proyecto, ya se puede decir que final. Al fin y al cabo, el robot colaborativo es tu aliado, es tu tecnología. Nosotros te podemos ayudar, sin duda. Entonces, cuenten con ello. Les agradecemos mucho, mucho su tiempo. Les agradecemos que hayan estado aquí. Y si tienen alguna duda, por favor, coméntenos. Y hasta la próxima. Muchas gracias.